Hola, tíos y tías. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien de salud donde quiera que me estén viendo. El día de hoy voy a preparar una rica comida a mis amigos. Los invito a que me acompañen hasta el final de este video. Voy a preparar unas calabacitas rellenas de queso Oaxaca o quesillo. Aquí tengo el quesillo. Voy a ocupar jitomate. Le voy a echar hierbabuena y cilantro. Voy a ocupar un poco de cebolla, comino, pimienta, clavo y ajo, 3 dientes de ajo. Chile guajillo. Tengo 4 chiles guajillos ya remojados aquí en agua caliente. Voy a ocupar sal y un poquito de aceite. Y lo voy a acompañar con una rica salsa de molcajete. Allí tengo mi salsita, mis amigos. Y lo primero que voy a hacer ahorita es moler mi chile y luego los jitomates. Igual el comino, pimienta y clavo. Aquí lo tengo y ya lo voy a llevar en el metate. Aquí lo voy a moler. Aquí tengo los chilitos ya remojados para molerlos. Chile. Ya, ahorita voy a moler el jitomate. Ya voy a empezar con los jitomates. Estos los voy a moler así crudos. Como ya tengo la salsa, mis amigos, aquí tengo la salsa. Ya voy a poner mi cazuela en la lumbre. Le voy a echar un poquito de aceite. Y la cebolla. Voy a esperar a que se caliente el aceite para echar la cebolla. Esta comida es muy rápida de preparar y muy rica. Ricas calabacitas con queso Oaxaca, mis amigos. Yo así preparo los
las calabacitas. Ya así se están quedando las cebollitas, ya doraditas. Ya voy a echar la salsa. Esta salsa ya la colé. Voy a echar un poco de agua. Echar otro poquito de agua, así. Mientras que hierva la salsa, ya aquí tengo las calabacitas. Aquí tengo las calabacitas ya lavaditas. Estas calabazas ya están lavaditas. Y así voy a seguir cortando esto de las calabacitas. Así, de los dos lados. Están muy tiernitas las calabacitas y muy fresquecitas. Esta es una delicia de comida lo que voy a preparar ahorita, mis amigos. Les agradezco mucho de todo corazón a todos y cada uno de ustedes que ven mis videos. Aquí tengo una cuchara y ya con esta cuchara, ya de este lado, voy a meter la cuchara así, crudo. La calabacita cruda, yo así la preparo, así con la cuchara, y ya voy a sacar lo que tiene adentro, las semillitas. Yo así la preparo con la cuchara. Así se me hace muy fácil limpiar, sacar lo que tiene adentro, las semillitas. Y ya, ahorita lo voy a rellenar. Y ya así crudo lo voy a echar en la salsita para que se cuece. La calabaza se cuece rápido, mi gente linda. Y así se saca esto. Y ya ahorita se va rellenar de quesillo o queso Oaxaca. Así lo preparo yo. Esto así queda muy limpiecito adentro. Así queda. Así queda la calabacita. Y así voy a seguir con las demás calabacitas. Mientras que hierva mi salsita. Y se saca muy fácil. Y muy rápido. Así se prepara esta calabacita. Fresquecita, muy rica va a quedar con su salsita de jitomate y chile guajillo, acompañado de una salsa picosita de molcajete. Ya quedó el otro, así quedó. Y así voy a seguir con la cuchara, así rapidito se saca lo que tiene adentro. Así queda muy rico todo. Es una salsita
muy rápido de preparar. Ya queda el otro. Así queda. Esto en minutos ya vamos a tener nuestra comida. Este otro ya quedó. Ya terminé de limpiar las calabacitas, ya así quedaron. Ya aquí tengo el queso, el quesillo. Ya esto lo tengo así largo y lo voy a hacer pedacitos así para echarlo en adentro de mis calabacitas. Esto es queso muy fresquecito. Esto ya lo voy a echar aquí así. Aquí lo tengo. Aquí lo echo así. Esto así se echa así. Así queda esto. Ya lo voy a, como ya están lavaditas las calabacitas, igual ya empezó a hervir mi salsita, ya lo voy a echar. Así, mi gente linda, así se echa. Aquí voy a seguir con las demás calabacitas. Esto así, para que quede bien rica esta calabacita. Este otro ya quedó. Ya lo voy a echar aquí. Así voy a seguir con todas las calabacitas. Así se ve este queso. Muy rico. Esto así queda. Y así se ve. Va la tercera. Así voy a seguir con los demás. Ya Alma salió a jugar. Ella ya se fue a jugar un ratito porque ya Mellito va a empezar con sus tareas. Tiene tarea, pero también tiene derecho de jugar un ratito, de divertirse. Por eso se va a jugar un ratito y ahorita viene, va a comer y ya después va a hacer su tarea. Así. Todo muy lleno de quesillo. Este otro
Ya quedó. Ya, este es el último. Ya, esta es la última calabacita. Y ya le voy a echar su pulpa ahorita. Así bien apretadito. Así. Así queda. Ya. Así se echó en la salsa. Ya le voy a echar el cilantro y la hierbabuena para que le dé un buen sabor. Igual ya voy a echar la pulpa. Todo lo que salió de la calabacita se le va a agregar. Ya se lo agrego. Así. Y ya le voy a echar su sal. Y voy a esperar a que se cuece. Sal al gusto, mis amigos. Así. Otro poquito más. Ya. Voy a esperar a que hierva. Y aquí como este queso me sobró, ya lo voy a agregar. Ya lo voy a echar aquí así. Y como se antoja también, lo voy a probar, se me antoja un poquito. Ya quedó las calabacitas. Las calabacitas ya quedaron, mis amigos. Ya quedaron. Ya quedó la comida. Aquí lo tengo. Así se ve. Ya. Así quedaron estas ricas y deliciosas calabacitas rellenas de queso. Están bien cociditas. Así. Con una calabacita. Ya hay comida para una persona. Esto así queda. Así se ve con su queso. Esto así queda muy rico todo. Y le voy a echar salsita. Este va a ser para Alma. Alma va a comer su calabacita. Y aquí está esta otra. La otra también, igual con la cuchara, así la corto, así está bien cocidito. Esta, así se ve, tiene su queso adentro, así se ve, así se ve con su quesito, muy rico. Ya. Igual con su salsita. Este va a ser para mí. Y yo lo voy a comer con su pulpa. Aquí hay pulpas. Así. Así queda esta comida. Con su cilantro. Y hierbabuena que tiene la cazuela. Aquí está el cilantro. Así se ve. Así quedó este, mis amigos. Una delicia de comida. Esto es lo que vamos a comer ahorita. Aquí está tu plato, Alma. Sí, mami. Aquí está, hija. Vente, mami. Ya voy. Mira. Así quedó esta, Alma. Así quedó esta comida, mis amigos. Yo lo voy a probar con una rica salsita.
Ya Alma ya está esperando su tortilla. Alma igual salió de la escuela. Yo estaba echando tortillas y aquí están sus tortillitas de Alma que ella me ayudó. Yo eché las grandes. Estas son mis tortillas que yo eché y Alma también me ayudó. Así es que entre las dos echamos tortillas y ahora voy a comer una tortilla de Alma. Lo voy a calentar aquí y la voy a comer ahorita con esta rica comida. Así vamos a comer las tortillitas de Alma que ella me ayudó. Lo voy a probar. Muy rico, mis amigos. Y le voy a echar salsita. Limoncito, ¿verdad ya? Sí. Con su limoncito. Y su salsita hecha. Un cajete. Con cilantro. Esta salsita. Lo preparó mi esposo, como ustedes saben. Entre los dos, entre todos nos ayudamos, nos apoyamos. Y así comemos con su limoncito, muy rico. Aquí está la tortilla, hija. Sí. Así es como nosotros vamos a disfrutar de esta delicia de comida, mis amigos. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que ven nuestros videos, por suscribirse, por sus comentarios. Que Dios Padre Todopoderoso los llene de bendiciones donde quiera que se encuentren, mis amigos. Los quiero mucho. Que Dios me los llene de bendiciones hoy y siempre. Suscríbanse, comenten y compartan. Muchas gracias. Gracias. Ya voy a disfrutar de esta deliciosa comida. Le quedó deliciosa esta comida, mamita. ¿Te gusta, hija? Demasiado. Aquí está su queso. Todo muy rico, ¿verdad? Demasiado. Sí, riquísimo. Sí, ¿verdad? Más fácil para mí, más fácil con la mano.